Otra vez, la canción que me lleva el diablo al estilo Los Huracanes del Norte, en el tono de si bemol, en un acordeón de fa. Primero les voy a enseñar tiempo normal, cómo va la canción, y luego paso por paso. Fue la introducción. Ahorita les voy a enseñar después de cada verso qué clase de adorno va. Son como tres o cuatro adornos principales que van. Bueno, comienza la canción, comienza para adentro. Dos para adentro. Afuera. Para adentro. Para afuera. Y luego va a ser. Son cuatro tiempos. Esta parte que va tiene que hacer otra vez lo mismo. Después va. Comienza aquí. Despacio. Y luego va esta parte, última parte. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Otra vez esa parte. Esa es la introducción, luego va el adorno de la introducción, que viene siendo, déjalo escucharlo otra vez porque se me olvidó. Ok, el adorno va, tiempo normal. Otra vez tiempo normal. Otra vez. Despacio es, despacio y básico. Otra vez. Ahí donde dejaron, en otro piquete. Otra vez.
introducción a la canción. Va la canción más o menos así, cantaba. ¿Qué rayos me pasa a mí? Hace un adorno básico que es nomás. Que es el tercer y cuarto posición de la escala. 1, 2, 3, 4, 3 y 4. ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando. El próximo adorno que va es adorno de segunda. Te quiero llorar gritando. Así va el adorno despacio. Un poco más despacio. Aquí. Otra vez. Recuerden que este adorno es puro para afuera, puro jalar para afuera. Otra vez, el adorno ese, pero en tiempo normal. Maldito sea tu amor. Pueden hacer ese adorno que es parte del otro adorno que ya les enseñé de segunda. O pueden hacer algo que ahorita le enseñé a mi compadre José, que no es, no va con la, no va en la grabación original, pero se oye bien, digo. Para mí se oye bien. Maldito sea tu amor. Básicamente es como estando de aquí. Pero lo hacen en movimiento, velocidad rápida. Después de ese adorno, ¿cómo te estoy adorando? Va otra vez el adorno que ya aplicaron en la introducción de la canción, que es... ¿Qué tras de me cargo yo? Y sigue el mismo. Ahí sigue un adorno de preparación a tercera. ¿Qué es? Lo voy a hacer otra vez en tiempo normal y luego despacio. Ahí entra tercera la canción. Y un día te fuiste de mí. Lo voy a hacer. Pues, para adentro, para afuera. Píquelo otra vez aquí. Queda pegado ahí, eso es otra vez despacio, otra vez tiempo normal y luego despacio. Despacio, adentro, afuera, 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 afuera. ¿Lo dice? Si un día te fuiste de mí. Ahí va un adorno de tercera, que es... Despacio. Comienza aquí. Como le dije a mi compadre José, que si no tiene movimiento, se les hace un poco difícil, pues trabaja en ese ejercicio. Básicamente en este adorno tienes que mover la muñeca aquí. No muevas mucho los dedos, manténlos, estos dos tienen que estar presionados en la misma posición, sin moverse. Lo único que se está moviendo es este, con este vas picando acá, arriba. Y un día te fuiste de mí.
Espacio. Tiempo normal. Si un día te fuiste de mí, me mandes demonios que hago. Ese es un adornito que va. Así, ¿te picas? Tienen dificultad haciendo esto, pues también hagan ese ejercicio. Presionen este botón de abajo y con este piquen. Y bueno, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigue feliz. Y a mí que me lleve el diablo. Sigue la melodía que ya sabemos. Luego, para acabarse la canción, se acaba en esta manera, en esta terminación. Lo voy a hacer despacio, digo, perdón, en tiempo normal, y otra vez despacio. Otra vez, tiempo normal. Otra vez, tiempo normal. Ahora sí, tiempo, despacio, es así. Luego dos veces para afuera y luego para adentro. Otra vez. Y es todo.